Fue Caimar, Gilica, Leyeva, Tenantú, Man. Oshenden, Ujeoko, Dioi, Opa, Bate, Tir, Retan, Guitato. Oshenden, Opa, Ujepite, Bate, Tijui. Itaí, Guajote, Oliva, Tenderé, Ungan, Amit, Aigua, Unpen, Bate, Ugati, Juinen. Empezó de una forma, se quiere casual, dice que no hay casualidades, sino causalidades. Yo conocí por una persona que me quería saludar porque era amiga de mi hermano y el esposo de esta señora, que es profesor de guaraní, me presentó como un hermano chaná que hablaba el idioma. Y la señora dijo, ¿cómo va a hablar idioma si no existen los chaná? Ni el idioma menos. Yo le dije, pero sí, si él habla, el hermano. Hablaban conmigo en chaná y sabe chaná. Entonces, dice, bueno, ya que es chaná, lo invito para el domingo, que tenemos una actividad en el teatro con los niños de las escuelas. El anciano don Jaime le va a hablar de cómo vivían los niños aborígenes de acá de Entre Ríos. Por primera vez en la vida le hablé en público y ya apareció otro periodista, después de otro diario, y ya, ahí ya no paré más. Después apareció Fioroto por mi casa. He sentado con todos los chicos. Se sientan en el piso en el museo así, hasta 100 a veces, y ahí yo les doy. Como soy el único. Los libros de la historia oficial nos contaron que los chanás era un pueblo nativo de Sudamérica que quedó extinguido. Pero, ¿será tan así o no seremos parte de ellos? El único texto que parece haber como testimonio de la lengua y cultura chaná es del presbítero Dámaso Larrañaga. Diario de viaje de Montevideo a Paysandú. En 1815, el general Artigas solicitó al Cabildo de Montevideo que dispusiese de una delegación para entrevistarnos con él en Paysandú, delegación que acompañé en mi carácter de presbítero. En el trayecto hacia destino, cruzamos nuestra nación atravesando diferentes poblaciones que aquí describo a detalle. Santo Domingo Soriano. Recibimos un gran acogimiento por parte del comandante y su honrada familia. Al amanecer, salí a observar el pueblo. Se veían edificios arruinados por una expedición que vino por el Río de la Plata desde Montevideo con todo el rigor de la guerra, no quedándoles casi nada a estos infelices. Aquí, el Río Negro tendrá cerca de una milla de ancho y se manejan en canoas. Procuré que el sacristán me abriese la iglesia para poder celebrar. Al entrar en este templo, me sentí poseído por un respeto y devoción extraordinaria al considerar que este fue el primer lugar consagrado al Dios verdadero en nuestra provincia oriental. He oído devotas tradiciones que conservaban algunos respetables ancianos descendientes de chanás, una de las pequeñas tribus que poblaron esta región. Por las conversaciones que tuve, deduje que tuvieron un religioso de la Orden de los Predicadores que había estado en esta banda y predicado el Evangelio a los charrúas y los chanás. Con más de 2 siglos de cristianismo, es verosímil se haya perdido la tradición. Los primeros doctrineros españoles se empeñaron, como en la mayor parte de las Américas, en que solo deben decir Dios en español. Así pues, realicé el siguiente compendio del idioma de la nación chaná, entregándome una profunda observación de sus frases familiares. Los diferentes testimonios que nos dejó la historia nos relatan que a los conquistadores o invasores se les encomendaban evangelizar a los indígenas, despojarlos de su identidad cultural supuestamente pagana, y a los más rebeldes los torturaban y mataban.
Las reducciones como las de Soriano, Victoria o Varadero dan cuenta de ello. Se vendían las tierras con indios adentro, como si fueran animales, sometiéndolos a la esclavitud. Hoy en Soriano vemos la iglesia del pueblo en la plaza principal. Hace unos años, unos investigadores visibilizaron lo oculto bajo los pies. Como toda verdad que puja por revelarse, descubrieron en el jardín de la iglesia restos óseos que corresponden a los Chanás, que fueron trasladados al cementerio municipal. Este es un lugar que para mí es muy importante, ya que es lugar de nacimiento de mi madre biológica, ¿no? Porque hace 109 años que nació aquí en esta estancia. Mi abuela sabía que tenía que tener una niña, una mujer, para poder transmitirle la cultura, ya que ella había sido la receptora de parte de mi bisabuela y de sus tías abuelas de la cultura y se había transformado en la Dao Xender, la mujer guardamemoria del pueblo Chaná. Por muchos años me estuvo transmitiendo esa cultura y todas las noches me tomaba como un pequeño examen de lo que me había enseñado y al otro día me volvía a preguntar así hasta que estaba segura que yo iba memorizando las cosas. También muchas palabras las anotaba. Toda esta zona era habitada por gente chaná, principalmente, ¿no? Que ya en esa época que nació mi mamá ya no, porque ya no existía como pueblo, pero estaban los remanentes, los santuchos, los moreira, amarillos. No se permitía poner otros nombres. Había una ley que prohibía poner nombres aborígenes. Por eso todos tenemos nuestro nombre, pero lo manteníamos siempre en la familia solamente. Mi nombre era Pícaro, pero en vez de decir un Tato Bobo, que era fuera de lo normal acá, me decían Totó. Pero los nombres de origen nunca se permitieron. Ahora sí, ahora se pueden poner. Este lugar también es muy especial para mí porque es el último lugar donde vivió mi abuelo materno. Hasta su muerte, hace ya muchos años. Ahora solamente hay una tapera abandonada. Cuando andábamos así visitando los lugares donde se suponía que hubiera no sé nada, las palmeras, eso nos da la evidencia de que ahí vivía no sé nada. Que vivía no sé nada y que había cacique. Hay palmeras, o sea, entre 150 y 200 años esta palmera. Voy con tristeza porque siempre que vengo me parece que es la última vez que vengo. Pero solo Dios sabe cuántas veces más podré venir. Me gustaría venir el invierno próximo, a ver si puedo entrar. Vigoroso, de expresión apacible, Blas Wilfredo Omar Jaime es el único heredero de la raza Chaná que dice guardar como un tesoro el idioma de sus ancestros. Recordó más de 250 vocablos que motivaron el inicio de una investigación científica. En el año 2005 me entero por un diario de alcance nacional que había aparecido en la ciudad de Paraná un hablante de la lengua chaná. Pensé que era algo no confiable la noticia, porque cada tanto aparece una noticia del último hablante de tal lengua, el último hablante de tal otra. Pero lo interesante de este artículo es que traía una lista de palabras y algunas coincidían con las que en 1815 había recogido el presbítero Dámaso Larrañaga, que es el único vocabulario existente de la lengua chaná. Me llamó poderosísimamente la atención porque era una lengua que se consideraba extinguida desde fines del siglo XIX. Fui a Paraná, tuve mi primera entrevista con él, que ya de entrada me pareció que era un hombre completamente fuera de lo común,
una persona muy inteligente, con una historia de vida extraordinaria, y me contó cómo fue la situación por la cual él llegó a ser el último hablante o semihablante de la lengua chaná. Y eso fue lo que pasó. Los atacaron los chaná a los invasores eso, y pelearon hasta que las mataron a casi todos los chaná. Quedó solo una mujer herida que estaba embarazada por un embarazo menor y quedó viva. Las familias lingüísticas chicas, generalmente todas las lenguas tienen la misma cultura, ¿no? Pero acá tenemos los charrúas y minuanes, que eran cazadores, recolectores, y los chanás y mbeguas eran canoeros fluviales que vivían asentados en pequeñas aldeas, con algo de agricultura y en gran parte dependiendo económicamente del río. ¿Cómo se produjo esa división cultural? Eso es intrigante, no sabemos. Recién en 1994, la Constitución Nacional de la Argentina reconoce a los indígenas como personas preexistentes a la colonia, otorgándoles por primera vez en la historia sus derechos. Hasta ese momento, el indígena era incapaz, tenía que hacer lo que el Estado le dijera, profesar la religión católica y vivir en una reserva. Se creía así en un árbol, me recosté y miré de nuevo, abrí los ojos y estaba en la misma casa. Entonces me acerqué más al árbol ese, y en eso que me puse la espalda en el árbol se me apareció una figura como un hombre así, pero de puro fuego que se movía así, como que se estaba quemando. Y ahí me empezó a hablar, me dijo que no habían ido a la tierra para eso, que yo me estaba autodestruyendo, que tenía que cuidar mi madre y mi casa, y que tenía que esperar porque tenía una misión que cumplir, que en el futuro me iba a dar más enseñanza. Pero entonces, cuando yo estaba así un poco anubilado por el alcohol, esa figura alzó las manos así como un saludo, como hacemos un saludo chaná, y las bajó, así cuando bajó hizo un ruido como que hizo un chistido así, y algo frío me pasó por el cuerpo, así me sacó la borrachera que tenía, y me sacudí un poquito así, y miré, estaba frente a mi casa, y era mi propio árbol que yo me había recostado, aunque la casa antes no estaba, aparentemente. Y bueno, entré, me di una duchita y me fui a dormir, nunca más salí. Pasó mucho tiempo hasta que después tuve otros sueños, así como que me visitaron personas que habían muerto para hablar conmigo, y hasta que una noche me dijeron que alguien me iba a ir a hablar de religión, que lo escuchara, y le dije a mi esposa que si iba alguien a hablar de religión que me espere el domingo, que yo lo iba a escuchar. Bueno, ahí empezó mi carrera en la iglesia mormona. Me recibieron con los brazos abiertos, como que era un privilegiado, porque sin preguntarme nada, ni si tenía estudios o no, el mismo día que me bauticé me ordenaron al sacerdocio, una cosa que no hacen comúnmente. Yo vivía como un santo, vivía en la perfección espiritual de no tener malos deseos ni ningún mal encuentro, nada, pero siempre priorizando a los demás, dando a los demás. Y cambié de idea de un día para otro, dije yo, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a morir, y me entró como una duda, como que ese tijuita que tienen los chaná, te habla al oído y te dice como la historieta, un diablito de acá y un angelito de acá. Y es así hasta que me fui. Entonces dije, no, me vuelvo al mundo de donde salí. Blas Jaime parece vivir en esa dualidad que han dejado a los nativos.
por un lado es mormón, por otro indígena. Aunque no está más actualmente en la iglesia mormona, parece conservar algo de su moral. Tal vez por eso, será que algunos indígenas tienden a no ser católicos, por ser la religión del Estado, y terminan formando parte de otras aproximaciones religiosas dentro del cristianismo. Supuestamente acá en este cerro se produjo la última matanza de chaná, de los chaná timbú y los chaná beguá. La historia dice que a los chaná los emborracharon y que después los mataron. De la matanza lo que vemos es un vía crucis, o sea, acá está el signo religioso y cristiano por excelencia y poder. Digamos, acá como que han clavado la cruz y han gritado, acá estamos. ¿Cuál era la cultura del Paraná, la cultura que estaba cerca mía? Bueno, y así también empecé a conocerlo, habla Jaime, ¿no? A partir de todo este descubrimiento hago yo también una investigación de lo que era la cerámica indígena, enfocándome siempre en la cerámica gruesa, que era la cerámica chaná. Yo creo que con la aparición de Blas y este relato de él, fue como que se empezó a acercar más y más gente se anima a contar que, bueno, que tuvo un tío, abuelo, que era chaná. Y este es como una representación de los deseos de libertad. Y acá está escrito en chaná, parte del himno nacional. En yuti, libertad, en idioma chaná. Me hizo como erizar los cabellos cuando estuve ahí en el Cerro de la Matanza. Que algo queda siempre ahí, donde mata gente siempre queda algo. Baladero es el pueblo más antiguo, el poblado más antiguo. Nace como una reducción de indios o pueblo de indios, ¿sí? Con una reducción franciscana y de aborígenes chaná y guaraní. Era un sistema que tenían los españoles de fundaciones, ¿no? De ciudades. Un sistema, tiene que ver con esto de evangelizar también, viene muy de la mano. Entonces se concentraba un grupo de gente o de aborígenes y se organizaba como una mini población donde se les enseñaba un montón de cosas, entre ellos catecismo, y se les enseñaba a trabajar. Era un cambio totalmente de cultura, ¿no? Era un sistema lamentablemente así. Hacia el 2005, después de una serie de hechos, se piensa vender el predio. Se privatiza y se quiere hacer ahí una playa de estacionamiento de camión. Ahí surge esto de la comunidad, ¿sí? Se agrupa la gente y, bueno, entre la gente y algunos funcionarios se evita, ¿no?, la venta de este lugar. Ahí el Estado realmente decide, a través de un subsidio de la provincia, se compra el predio y pasa definitivamente al patrimonio de Baradero. La mayoría de las personas hasta a veces cuesta que digan, no, yo soy descendiente aún hoy, porque bueno, han sufrido esta discriminación y toda esta etapa, que por suerte hoy ya no es tan así. Hay que seguir trabajando igual porque falta.
estamos escribiendo con Don Blas un libro titulado La lengua chaná, patrimonio cultural de Entre Ríos, en el cual él escribe toda la parte del diccionario con observaciones etnográficas y yo hago la parte de gramática, fonología y la interpretación gráfica de la ortografía empleada por Don Blas. Don Blas está muy involucrado con esto de la cultura chaná. Antes de dejar este mundo, que ya esté asegurado el traspaso del chaná a una próxima generación, ¿no? Que quede para el futuro algo que el descendiente de chaná, que quiera, pueda tener acceso a lo que él conocía de la lengua chaná, ¿no? No se pierda, como se perdieron tantos conocimientos del pasado. Estábamos hablando que mi papá le pidió en la calle un museo si queríamos cantar el 11 de octubre para los contrafestejos del 12. Acá en el museo lindo, por eso lo trajimos, yo se lo traje impreso. Es la primera vez en el planeta que se va a cantar. Bueno, se viene porque no solo él habla, sino que ella conoce la historia. Así que va a esperar que yo muera para surgir ella. Los ancestros de Blas Jaime lograron escaparse por los caminos y ríos ocultos que se escondían en ese monte y sus habitantes, usufructuados como combustible del sistema de vida colonial. Gracias a los legados de esa resistencia silenciosa, invisible y oculta que las mujeres de su familia le otorgaron, Don Jaime, después de sus 70 años de silencio, logró romperlo para hacerse escuchar. En esa búsqueda y lucha individual, se encontró en su recorrido con el lingüista Pedro Viegas Barros, quien validó su lengua, permitiendo hacer trascender su saber como una entidad sobreviviente de esas culturas nativas avasalladas. Don Blas sabe no solamente palabras, términos, frases, sino también elementos culturales, ¿no? ¿Para qué servía esta planta? ¿Para qué servía este animal? ¿Cómo se lo captura? ¿En qué época del año florece? O sea, es una enciclopedia viviente de cultura chaná realmente. Porque era la manera de estar en contacto con una madre grande, la madre chaná. El verdadero nombre de la naturaleza para el chaná es la enviada O, así que la madre grande. Porque cuando los creó Tijuinal le dijo que la tierra era su madre, ya que de la tierra eran tomados y que tenían que respetarla, honrarla y respetar también los hijos de la madre tierra, que son los árboles. Muchos de ellos son descendientes, porque dicen de su abuela, su tatarabuela, son descendientes, pero no conocen mucho de las culturas y menos de los idiomas. Acá se perdieron todos los idiomas porque los españoles a los que hablaban le cortaban la punta de la lengua y a las niñas le pinchaban un ojo. Entonces, así cualquier cultura se pierde. Y el idioma con más razón, se dice si hablas en tu idioma, con tu padre o con tu hermano, te corta la punta de la lengua, ¿qué niño va a hablar? Thank you.
preguntadas a los pescadores si alguna vez habían encontrado una cerámica arqueológica. Y nos encontramos con que todos los pescadores tenían cajones de cerámica arqueológica. Lo pescan con las redes. Entonces, y así empezamos a tener una colección de cerámica arqueológica, que son fragmentos la mayoría. Como dice la ley, no, nosotros a esto lo registramos en el Museo Arqueológico de Paraná. Cuando era estudiante secundario, a los 14 años, conocí una persona que era coleccionista y me mostró un montón de cosas interesantes, y entonces eso motivó que yo saliera por la costa del río, por las lagunas a buscar. Y tanto es así que enseguida empecé a encontrar elementos de las culturas aborígenes primitivas. Y bueno, fui armando una colección, creo que bastante interesante. Yo me enteré por los medios, y para mí realmente fue un golpe al corazón cuando vi esta noticia y después quise conocerlo. Tuvimos la suerte de que se abrió una sala arqueológica en el Museo Histórico de acá de la ciudad de Victoria, ¿no? Vamos a encontrar en ella evidencias arqueológicas de este gran pueblo que habitó la zona insular de la ciudad de Victoria y que a lo largo del tiempo fue dejando su patrimonio, que ahora lo estamos exhibiendo de una forma organizada, sistematizada, aquí en el Museo Anadón, en esta sala que ya pasó a ser una sala permanente, Chanatimbú. No hay identidad de un pueblo, de una cultura, si esto no es popular. Esto necesita llegar a no élites, sino a todo el mundo, y que los chicos comprendan su propia identidad como las grandes potencias, entre comillas, cuando respetan su nacionalidad, su patria, su sentir, su sentido de patria grande, latinoamericana, como corresponde. Sí lo conozco, pero tenemos visiones, concepciones, cosmogonías diferentes. Él proviene de la tradición oral. Esto no disminuye para nada la concepción. Nosotros nos documentamos académicamente. Me preguntó a alguien que las campanas, qué significado tenía. Yo dije lo mismo. Uy, que era para poner sobre las tumbas, para que los espíritus, si volvían en la noche del que estaba enterrado ahí, charla con la cabeza del oro y no con la gente. Y ya les parecía mal. Y que parecía que estaba equivocado, que yo estaba equivocado, que ella sabía que no era para eso, que eran como campanas para encender el fuego o que otro motivo. Por eso le pregunté cómo lo sabía, porque yo estudié, diciendo yo estudié y vos no estudiaste. Bueno, yo tuve una pequeña charla muy, muy breve de 2 minutos cuando quise hablar con él de portadores de campanas, me dijo que fuera a estudiar. Dice, Chana Timbú no existe, o es Chana o es Timbú. Porque ellos se separaron de los Chanáes. O Nitimbú significa rebelde, desagradecido. No, creo que él tiene otra concepción de sus ancestros, otros relatos, otra vida, o a lo mejor no conocía realmente estas presencias que están atestiguadas en casi todos los libros que yo te mencioné, y habría mucho más para mencionar, ¿no? Acá estamos de visita hoy. ¿Qué tal? Bien, bien. Por esto hemos discutido siempre con las profesoras, porque para mí las campanas estas no son chanás, sino de los timbú, después que se separaron de los chanás, que para diferenciarse del chaná empezaron a hacer las campanas, más cerca de 2000 años. Que fue sí, cuando eso se lo que se separaron los, son los 2000 años. Cuando se separaron los timbúes de los chanás, porque hubo una gran escisión. Te parece que está sin terminar, Angelina. Uh-huh. Ella, Angelina, ha hecho lindos trabajos. ¿Ah, sí? ¿Has trabajado con cerámica? Sí, con cerámica ribereña. Sí. Guardando, hermano. Tengo miedo que se me caiga algo. Encontramos solo fragmentos. ¿Pero sabe por qué está así? Eso, lo saben ustedes. ¿Por qué encuentra puro pedazo?
porque la fracturaban antes. Las mujeres que eran las que siempre impulsaban los cambios del lugar, toda su netela la hacían pedazos y cuando se iban, la iban tirando hacia atrás para dejar los malos espíritus que hubiera ahí. Y ellos ya habían hecho su netela nueva. Bueno, muy buen trabajo están haciendo. Hueso. Y sí, el hueso se presta porque también afilándolo bien sirve, sí, como sí, cuchillo. Yo nunca he llorado todavía. ¿Nunca? No. Ni me río, ni lloro. Ni risa, ni llanto. Ni baile, ni... ¿Baile tampoco? Ni canto. El hombre, el guerrero, no canta ni baile. Ni se rinde, ni se arrodilla, ni traiciona. Son todos los UTAPEC, las prohibiciones de la cultura. Mi abuela, mi bisabuela siempre me decían que el arma principal del chaná era su coraje y el saber que si moría iba a ir con más gloria al cielo. El trabajo de ustedes es lo más valioso que hay en cuanto a la verdadera historia que está en la tierra, la madre tierra. Bueno, muchas gracias. A Blas Jaime lo conocí hace unos años en Paraná, en la ciudad de Paraná, en una presentación de unos proyectos de CELFEI donde habíamos participado con el museo. Y por ahí empecé a prestarle atención que lo que él estaba contando de los chaná era lo que yo había experimentado en las salidas de campo con mi padre y lo que teníamos en el museo. Entonces realmente ahí me puse a hablar con Blas y realmente es una persona fantástica. Y por la cantidad de información que él tiene, a nosotros o a mí por lo menos me cerró un rompecabezas, ¿no? Cuando él contaba de que cuando se trasladaban rompían las vasijas y las desparramaban por una cuestión de espíritus. La razón por la cual en las excavaciones nosotros encontrábamos todo roto y desparramado coincidía justo lo que él le estaba contando a lo que nosotros encontrábamos, ¿no? Tenía la otra parte. Acá hay mucha cerámica, el chaná hacía vasijas de barro, a la cual las mujeres, que eran las alfareras, le hacían adornos, dibujos, y eso es arte, es decir, un poco para entender y recuperar ese patrimonio de identidad que lo tenemos un poco perdido, ¿no? Nos han negado esa historia. Fíjense que si nosotros en las escuelas hubiéramos aprendido esas cosas de nuestros abuelos chaná, capaz que ahora sería distinta. ¿Qué hay de esa lucha solitaria que Blas Jaime carga como último chaná parlante que nos despierta interés en nuestros orígenes? ¿Será que nunca valorizamos a nuestros pueblos nativos y no hace mucho comenzamos a observarlos? ¿Qué interpretaciones hacemos de nuestra historia? Seguramente dependerá desde dónde la miremos. Su entusiasmo vital nos contagia esa necesidad de buscarnos y expresarnos de diferentes maneras, revisar quiénes fuimos para entender quiénes somos. Estaban haciendo un mapa de las lenguas en peligro de extinción. Por casualidad yo me encontré en un congreso en Chile con un profesor, doctor de lingüística holandés, que estaba trabajando en ese proyecto, y yo presentaba un trabajo sobre el chaná, con lo cual me tomó los datos y en la próxima edición online del mapa de la UNESCO de lenguas en peligro de extinción apareció en el año 2010 el chaná con un hablante o semihablante en la ciudad de Paraná. Material que está disponible en internet y supongo que eso es lo que conocen. Los descendientes de chaná que tengan un testimonio de su cultura, de su origen, porque posiblemente cuando ya no esté Don Blas, ya no haya nadie. Eso forma parte del patrimonio de la cultura intangible argentina. Tiene que quedar.
porque el contenido es lo que queda del idioma chaná. Seguramente habrá sido mucho más amplio, pero como fueron muchas generaciones, hace casi 300 años que no hay pueblos chaná organizados, y como los españoles prohibían a los descendientes de los pueblos originarios hablar sus idiomas, se fue perdiendo, perdiendo. Solamente se pudo conservar mi familia y quizá la de otra familia de caciques gracias a que lo hacían en secreto, y las mujeres solamente. Lo más importante que el idioma es lo que lleva consigo, o sea, la cultura, los recuerdos, las reglas de convivencia, las reglas de convivencia con los otros pueblos con los que convivían, los charrúas, los umbigua, que eran los que estaban más en contacto, ya que un pueblo es servicio del chaná. Yo les traigo un mensaje de un pueblo que en realidad no existe. No existe como pueblo. Quizás somos miles de descendientes del pueblo chaná, pero no tenemos ningún pueblo organizado y quizás no lo tengamos nunca, ya que a los gobiernos no les conviene que tengamos pueblo organizado y reclamemos las tierras de nuestros antepasados. No tenemos ninguna clase de ayuda para organizarnos como pueblo. Han venido hermanos de México que conocen la historia de los pueblos que les llaman originarios de acá y saben más de la historia que los propios centroleanos y argentinos. Porque lo que trataban de hacer era borrar la memoria, que se volvieran como animales, que no tuvieran memoria, que no tuvieran historia, que no tuvieran ningún recuerdo, pero en la familia de los caciques se siguió con esa costumbre y gracias a eso yo pude rescatar una parte de esa historia y ahora pasarla a un libro, ese pequeño humilde diccionario de chaná español o español chaná, porque es bilingüe y esa es la única herencia que puedo dejar, porque a pesar de que éramos los dueños de la tierra, nadie tiene nada. Ahí tienen un pueblo que es un matriarcado, un pueblo charrúa que está pasando hambre y necesidades demasiadas. La gente de la Casa de Italia está dando un ejemplo que muchos criollos deberían seguir. Ocuparse de los necesitados, sobre todo de los pueblos originarios que pasan hambre, necesidades, que duermen en cartones en el piso a veces. Bueno, yo por relacionarme, por venir a dar charlas con a los niños de la Casa de Italia y decidieron ayudarle a los charrúas de Maciá y lo están haciendo, proveyéndole el material para hacer artesanía y luego las traen acá a Paraná y le ofrecen la puerta de la Casa de Italia para que las vendan al público. Thank you.
poquito que estamos, ¿no? Bueno, recién estamos posicionando, o sea... Tiene 4 dormitorios, cocina, comedor y el baño. Y yo hace 3 o 4 meses recién estoy otro. Sí, nos alquilaron en otro lugar y nos pagaban el alquiler hasta que se terminara esta casa. Todo con cama nomás porque ya después vamos a progresar un poquito más. Pero bueno, por ahora ya está. Este es el baño que está bien, todo instalado, ¿eh? Ya estaba viniendo hacia abajo, ¿no? Sí, la otra ya no daba más. O sea, vos porque conociste la casa vieja y esto es... Hablando con Don Blas, Don Blas había ido a contar a la escuela, ¿no es cierto?, un poco la historia de los pueblos originarios para esta fecha, más o menos. Y bueno, la directora viene con el proyecto de hacer algún trabajo solidario para el año pasado con la comunidad charrúa de acá de Maciá. Entonces yo les propuse que desde la sociedad italiana íbamos a proveer todo el material que necesitaban para hacer sus artesanías, que ellos juntaran un stock y una vez por mes se fueran a Paraná con el stock que habían hecho 3 personas. Vendieron y bueno, ese día creo que vendieron todo eso. Yo pienso que muchas veces no podemos que él nos ayude de esa manera, porque él nos ayuda con los insumos, digamos. Nosotros trabajamos, vamos y vendemos, después los hermanos que han trabajado, que han estado, se reparte esa plata. ¿Y qué pasa? No, no, o sea, somos tantos. Si nosotros tuviésemos un trabajo donde nosotros podíamos también aportar algo a lo que nos ayudan los demás gente, sería diferente. La mayoría de las mujeres trabajan barriendo o juntando papeles. Yo trabajo juntando papeles. Yo gano 280 pesos por semana. Creo que entiendo cuál es la problemática que tiene. Y es una problemática que tiene que tener una solución política, no solamente para ellos, una problemática que había que replicarla en un montón de lugares, porque se trabaja mucho en los escritorios, se trabaja mucho en las oficinas, se trabaja mucho en prensa, se trabaja mucho en la difusión, pero en el campo, donde hay que estar al lado del que necesita y ver cómo le resuelven el problema de la manera más práctica o más rápida, ahí no hay nadie. El sistema este que tenemos ya no da para más, porque acumulan unos pocos y los demás vamos quedando cada vez más afuera. A lo mejor el modelo de ellos es otro. Es el modelo, es bueno, trabajamos en común, repartimos todo, o compramos todo junto, o comemos todo junto. Es su cultura, es la diversidad en la que tenemos que acostumbrarnos a vivir. Vivir y a respetar, ¿no es cierto? Y facilitar también que puedan hacerles una vida más agradable, más llevadera, más digna. Tapiar que hicieron, estas son casas sociales también. Tapiarse. Sí, si no todas estas casitas no existían. La comunidad que Blas Jaime apadrina como compañero de lucha indígena parece ser víctima de los modelos industriales que dejaron a pueblos aislados y reducidos en pequeños territorios, que hoy ya no tienen monte ni libertad para transitar tierras y ríos que antes les proveían de alimentos. Hoy todo parece ser propiedad privada, de quien tiene la posibilidad de heredarlas o obtenerlas porque ha nacido en circunstancias más favorables. Pensar que este libro ya fue declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Se lo entregué en manos al presidente Evo Morales. Ya lo tiene Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Y como uno piensa en relativamente poco tiempo, sí, se han generado tantísimas cosas, ¿no? Que mucha gente importante lo ha tomado como algo que valió la pena trabajar. Siga bueno, disfrutando y recorriendo todo lado. Gracias, gracias. Haciendo docencia. ¿Por qué es importante hacer trascender en un libro nuestra historia? ¿Será para dar cuenta de nuestra diversidad étnica profunda latinoamericana?
Blas Jaime es un testigo sobreviviente de ese etnocidio perpetrado por la historia oficial de la conquista, sus artífices y sus cómplices. Siempre era el premio o el homenaje o la nota o el reconocimiento a ellos. Y uno se preguntaba, ¿y los testigos? ¿Qué pasa con los testigos? Nunca hay un testigo, dos, tres, a quienes se les haga por lo menos el reconocimiento de nombrarlos y de decirles, bueno, ellos también formaron parte de este juicio. Así que el libro nació con esa bronca y se plasmó de esa manera. Se están cumpliendo 30 años de aquel juicio de las juntas. Y digo se están cumpliendo porque el juicio empezó el 22 de abril de 1985 y terminó el 9 de diciembre de 1985. En este momento se hacen 16 juicios de lesa humanidad en todo el país al mismo tiempo. ¿Cuántos genocidios sufrió el mundo, América Latina y nuestra región? Las siempre tan promocionadas grandes causas se justifican con invasiones disfrazadas de conquistas, de supuestas barbaries que requieren ser civilizadas. Las historias parecen repetirse bajo distintas formas y matices. Por eso resulta importante conocer las visiones de nuestra historia, para hacernos más conscientes de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Para aprender el idioma con el diccionarito este es más fácil, pero hay que acostumbrarse a pensar en el idioma. Todo idioma que se quiera aprender hay que pensar en el idioma, porque así el cerebro lo va asimilando. No piensa, yo siempre digo a la persona que, por ejemplo, cuando se despierta, dice, Huagote, Angú, ¿qué haré hoy? O Huanegan, Angú, ¿qué tengo que hacer hoy? Porque no era escrito, era todo oral. Por muchos años traté de pensar y de recordar así las palabras. El destino es, como dijimos hoy, el futuro. Sería el Huelca Aymar sería el destino del futuro. Permiso, hola. Futura Chaná. La mejor manera de aprender un idioma es traducción, hacer traducciones, porque se graba más en la mente. Hasta. ¿Cómo traducimos firme? Semisinónimo de firmeza. Tengo que seguir con la cultura que él está llevando desde hace años a todas partes y que la ha dado a conocer como no se ha dado a conocer con otras personas, y creo que es algo muy importante que no se pierda, que no nos sigan pisando, que no nos sigan pasando por encima a los que somos en realidad dueños, es una palabra muy fuerte, pero que somos de esta tierra. Vivir todos en armonía y tratar de que lo nuestro no se pierda y no se mimetice con lo que es de afuera. Esa es la mujer guardamemoria del pueblo, esa es más importante que yo, porque yo soy alguien que está haciendo un trabajo que no tendría que haber hecho por ser varón, porque esa es la herencia chaná, es que se continúa en la mujer, la da, mujer, oye, guardar, den en la memoria, tiene que ser femenina. Vamos a arrancar con el diccionario de chaná, castellano chaná, la lengua chaná,
con la presencia aquí de don Blas Jaime y el lingüista con quien también se trabajó este diccionario, que es Pedro Viegas Barros. Yo como lingüista me agarré la cabeza y dije, ¿cómo? Si los chanás no existen, ¿no? Si siempre nos habían dicho que en la provincia de Entre Ríos no hay indios, ¿no? No hay pueblos aborígenes. Hasta ahora no aparecía ninguna otra persona que sepa nada. Hay descendientes de chanás en distintas provincias de la Argentina, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, también en Uruguay, pero absolutamente nadie sabe nada de la lengua. Quiere decir que la única persona que tiene este tesoro lingüístico en su cabeza es don Blas. Yo, como un hombre humilde, nunca pensé estar acá. Ni siquiera terminé la primaria, pero la vida me ha llevado a ahora tener que enseñar a otros lo que yo sabía sin saber que era el único que tenía este conocimiento de la lengua chaná y de las costumbres y la historia también de los otros pueblos. Ahora sabemos que hay miles de descendientes que están seguramente mestizos o mezclados, viven perdidos porque en el último censo aparecieron 13.600 familias que no existían en el censo anterior del año 2000, manifestándose como descendientes de los pueblos originarios de Entre Ríos. O sea que hay como un despertar del reconocerse descendiente de los pueblos originarios. Les saludo en el idioma chaná diciéndole Guati Juinenuje Aigua y que tengo un egan en derecho ble. O sea, que el Dios de los chanás le bendiga y que tengan buen camino, buen andar. Gracias por todo. Habitamos esta tierra grupos humanos de raíces y culturas muy diversas. En esta realidad resulta indispensable conocer nuestra historia para hacernos más sensibles ante los grupos sociales oprimidos de siempre, para que no sigamos heredando avasallamientos bajo distintas formas extractivas y opresivas que finalmente terminan conservando ese gen colonial en todos los órdenes de nuestras vidas. Si bien hoy ya casi no hay más colonias, vivimos en un sistema gobernado por grandes grupos de poder que responden a los mismos orígenes que aquellas colonias. Como si Latinoamérica, sus luchas y su gente estuvieran signadas en hacer sobrevivir sus propias identidades en un mundo que trabaja para alimentarnos de dependencias. Lengua y tec, la acción de hablar chaná en el pueblo, el idioma chaná. ¿Qué pensaría su mamá, su abuela de esto? Y estarían felices. A mí siempre me parece que están. ¿Están mirando? Sí.